Vamos a jugar a las traes, pero sin ver. Yo te voy a decir si están cerca. Vale. Una, dos, tres. De veras que no tiene nada que hacer, chamacos. A ver, tú, pinche burro, quítate esa madre. Ya. A ver. Ustedes tienen que aprender que la vida no es fácil. Ven a esta puerca. ¿La están viendo? Se la voy a dar para que la cuiden y le den de tragar. Se tienen que hacer responsables. Se tienen que hacer hombrecitos. Ah, cabrón. No, pues es que pinche Eva es tu culpa por llevarte con puro pinche cabrón tornillo. Usted en lugar de andar de vaga debería estar ayudando al padrecito allá. A ver, sobrino, agarre esto, lo van a cuidar. Es su responsabilidad, ¿entendieron? Sí. Ya dejen de estar haciendo sus tonterías. ¡Ay, el cachorro! ¡Ay, bien me sale, que ensayen los que no le salga. Uy, sí, se nota que te ensayaste a la madre. Mírate, hasta la porquita ya se asustó. No, y Lelo, en vez de decir 10 de mayo, ¿qué dice? 10 de mayo, no. ¡Vámonos, niños! ¡Que se hace tarde! ¡Ya esta hora ya está saliendo el chupacabra! ¡Vámonos! Me va a regañar mi tío. ¿Pero por qué no estamos agarrados en la iglesia? ¿Oye, qué? Me asustan con el chupacabras. De todo lo visible y lo invisible. Estamos frente a la tumba de la puerquita para rezarle su merecido rosario, porque ella fue una gran puerquita. ¿Algunas palabras para esta puerquita tan grande? Ya nos podemos levantar, me están picando las hormigas. Sí, es cierto, a mí un día me picaron las hormigas. Ay, y había una abeja aquí bien gacho. ¡Ya cállense! ¡Dejen de decir burradas! Tengan respeto por la puerquita murida. ¿Qué no ven que ella fue una gran puerquita? Y ustedes ni siquiera jugaron con ella. Ya, por favor. Hay que venir después de la escuela a cumplir su novenario. Ya se está haciendo noche. Sí. Ahorita los alcanzo. Pero te recuerdo que tú fuiste la que la dejó amarrada. ¡Gracias!
7, 8, 9, 10. ¿Listo o no? Allá voy. Después de estos 9 días de rezar y rezar, casi ni rezamos. Pobre puerca, se la va a llevar el chamuco. Sí, es cierto, a mi primo un día se lo llevó el chamuco. Oh, ¿a qué no? Sí, es cierto, a tu primo le apachurraron la cabeza, hasta se parece a ti. Bueno, ya, y sí se parece a ti, pero ya déjenla descansar en paz. Además, como buenos cristianos, ya podemos ir a recitarle la poesía a las mamás. Pero córrele, madre, córrele. Te voy aventajando, ¿verdad? Sí, ya sabes. Córrele, David y Juanito. ¡Espérense! ¡Ay, qué quiere! ¡Solo regrese! Oigan, ¿y si escapamos a la puerca? No, pobre puerca, ya déjala descansar. Solo hay que ver cómo está en estos días, por favor. ¿Qué tal que la enterramos viva? Sí, es cierto. Ah, sí, a mi vecina un día la enterraron viva. Ya no estés inventando, Eva, si la destapas nos va a jalar las patas en la noche. Pero... Ah, sí, yo... Ya. Cállate. Ya no sean llorones, solo lo voy a destapar poquito. ¿Qué es eso? Mira, hasta se le ve la pata. No veo. Hay que desenterrársela. ¡Mátala! ¡Pásame un palo! ¡No sabemos si está viva! ¡Es que no manches! ¡No sabemos si está viva! A los niños del recital de la poesía coral de A la Madre, favor de pasar al centro del patio cívico. ¡A la Madre! Thank you.